Bueno, vamos a continuar y la segunda charla, luego si me da tiempo os contaré lo de la zurdera que alguien me preguntaba que le interesaba. Va a hablar o voy a hablar de vacunas. Y os voy a contar dos historias, una de hace unos años que para mí me parece apasionante y otra de hoy, que estamos viviendo en estos momentos. Y son la historia de la polio y la historia del autismo. Entonces, para que no me pase lo de antes, voy a ir a más ritmo, luego me sobrará media hora y lo dedicamos a lo que queráis. Bueno, como sabéis, el tema se ha puesto de actualidad por otra tragedia en nuestro país, que ha sido la muerte de un niño por difteria. La difteria tenía un nombre, los pueblos o también nuestros abuelos no la conocían por ese nombre, sino la conocían como el garrotillo. ¿Y por qué lo llamaban garrotillo? Porque en este país se ejecutaba a los criminales con un aparato terrible que era el garrote vil. Y el garrote vil lo que era es un sistema que te rompía el cuello. Y con la difteria el problema es que te ahogas. Y entonces eso por eso lo llamaban el garrotillo. Y aquí veis un poco la evolución de los casos de difteria en España, de funciones, o sea que aquí fijaros que estamos hablando de 8.000 por año, la mayoría niños, como eso. Bueno, esto empieza en 1901. Aquí un pico, ¿qué es? Pues la Primera Guerra Mundial probablemente vuelve a mejorar y aquí el desastre de nuestro país con la Guerra Civil. Todo el sistema sanitario, y luego es algo de lo que también os comentaré, se derrumba por las guerras. Y cómo empiezan ya aquí con la introducción de la vacuna, hasta que llegamos a que la difteria es una de las enfermedades erradicadas en nuestro país. ¿De acuerdo? No hay casos. Y sigue siendo declaración. Y yo digo, soy también un defensor de la educación pública y de la sanidad pública. Entonces, que un médico que no haya visto un caso de difteria en 30 años lo consiguiera identificar con rapidez, pues también creo que hay que mencionarlo, que hay gente magnífica y muy bien preparada. Entonces, si hacemos una lista de las enfermedades que hemos ido erradicando en España, es espectacular. Casi todas en el siglo XX. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis una epidemia de tifus a comienzos del siglo XX. Y probablemente hay zonas hay malaria también hasta épocas avanzadas con los mosquitos. Esa epidemia de tifus, de esas cosas que uno guarda, que los que nos gustan los papeles, hay una orden del gobernador civil, creo que es Alicante, de disparar a los médicos que intenten huir. Por eso, porque la gente está desesperada y quiere irse. Luego hablaremos un poco de esto. Entonces, o sea, es una historia de éxitos, con dificultades, o sea, para vencer a la malaria en España, lo vence el botijo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay larvas de mosquito en muchos sitios y lo que hacen en muchas zonas, que hay charcas, que hay pantanos, que hay arroyos, con botijos distribuyen larvas o sea, alevines de gambusia, que son unos pececillos pequeños, que son ideales para comerse las larvas de mosquito. Entonces lo que hacen es ir distribuyendo por todas esas zonas de agua con los botijos como sistema de transporte de mantener vivos a los pececillos para sembrar todas esas charcas de gambusias, de peces. Bueno, que lo que os voy a contar, que me enrollo, es, bueno, esto que veis aquí es una foto muy, creo que impresionante. Son dos hermanos y uno tiene viruela y el otro no la tiene. Entonces, os digo, son fotos que sobrecogen un poco. La viruela o sea, es una enfermedad que mataba a uno de cada 12 niños. Como en muchas familias eso era el número de hijos, pues realmente hay muchas familias que perdían un hijo de viruela. Y los que se salvaban quedaban muchas veces ciegos y si no con muchísimas marcas, porque esto dejaba cicatrices en todas esas pústulas, ¿no? Y pensar que ya no necesitamos vacunarnos de viruela, que hemos conseguido acabar con ella, que ya no hay viruela en el mundo más que en dos frigoríficos, uno en Moscú y otro en Atlanta, pues o sea, es una maravilla y lo vamos a conseguir muy pronto. Luego os lo voy a contar con otra de estas calamidades. Bueno, son vacunas y también un poco, como os decía antes,
las vacunas de los 50 eran peores que las vacunas de los 80, que eran peores que las vacunas del año 2000 y que eran peores que las vacunas del año 2015. Vamos mejorando. Hemos tenido un posible problema y es que, a ver cómo os lo comento, en las sociedades más avanzadas estamos cambiando un poco nuestra sociología y eso incluye, por ejemplo, una desconfianza de las autoridades. Desconfiamos de los gobiernos, desconfiamos de organizaciones multinacionales como puede ser la OMS, desconfiamos de los médicos, desconfiamos de los profesores universitarios. Es algo que está calando y cada vez va calando en mayor medida. No sé muy bien por qué, porque lo que antes eran figuras de autoridad, eso ha desaparecido realmente y estamos de alguna manera todos bajo sospecha y es complejo. Y luego también, yo esto me lo he tomado, lo de la vacuna, he dicho esto me lo he tomado como algo a lo que dedico alguna hora a la semana, o sea, como un compromiso, porque esto que os voy a contar creo que es apasionante, como yo no he conocido una historia igual que la de la polio. O sea, olvidaros de, no sé, de cualquier hazaña que se os ocurra, ninguna como esta. Y entonces digo, no puede ser que esto se pierda, tenemos que ganar a la polio. Yo quiero poner un pequeño grano de arena en lo de la polio. Y entonces lo que os voy a contar, de alguna manera, es también mi grano de arena. Y yo creo que es una batalla en la que no tenemos que insultar al contrario. Tenemos que convencerle. Tenemos que convencer de que hay que vacunar. De que es el mejor invento de la humanidad. Y estoy dispuesto también, igual que lo de Darwin antes, con discutirlo con cualquiera. El mejor invento de la humanidad son las vacunas. ¿Y por qué? Por lo que os dije antes, porque han hecho que algo que era habitual, que era perder un hijo, que yo creo que es la mayor tragedia que alguien puede tener, se haya convertido en algo excepcional, extremadamente excepcional. ¿Vale? Bueno, este es un grabado muy famoso para todos los que hablamos de vacunas, porque es cuando el primer ejemplo eficaz, que es el de Jenner. Jenner es un médico de pueblo, además de muy bajo nivel, que se da cuenta de unas cosas, que en las granjas los que tienen vacas no enferman de viruela. Sufren una enfermedad parecida que se llama la viruela de las vacas. Pero resulta que estos no cogen la viruela terrible, que es la que os digo que liquida a la gente. Y entonces Jenner lo que prueba es a llevar lo de las vacas a la gente, o sea, infectarles con la viruela vacuna, y de ahí viene lo de vacuna, de vaca, y que desarrollen esa inmunidad y que les proteja de la vacuna peligrosa. Hay curas sacerdotes o ministros anglicanos, que se oponen porque piensan que de alguna manera te estás oponiendo a los criterios de Dios, que es el que decide quién debe enfermar o quién debe morir de una enfermedad. Pero, y esto es una de esas críticas, si os fijáis en el detalle, bueno, aquí les están dando distintas cosas, aquí les llevan las pústulas de vacuna, y a la gente, están poniendo ahí en una pequeña herida, les están empezando a aparecer cabezas de vaca de la boca, en un brazo, de la nariz, de la oreja. O sea, el mensaje de la antivacuna del siglo XVIII, que es esto, 1790, es que te vas a convertir en una especie de monstruo porque te estás metiendo partes de la vaca dentro de ti. ¿Vale? Bueno, esto es como introducción, ¿eh? Entonces, esto es lo que las vacunas, hemos pasado de eso, de una enfermedad. Cantidad de momentos de la historia han cambiado por estas cosas. Gengis Khan no conquistó Europa porque de repente le avisaron de que en Europa había una epidemia de viruela y decidió que se daba la vuelta, que no entraba, porque perdía todos sus ejércitos. Cantidad de momentos clave de la historia, eso, es decir, que hubiésemos sido conquistados por un
por un país asiático no sucedieron por estas enfermedades. Bueno, la polio. El primer mensaje es que es una historia muy antigua. A veces también nos creemos o nos intentan convencer de que estas enfermedades son inventos de las multinacionales. Entonces, lo que veis aquí es una estela egipcia y es un sacerdote que está apoyado en un bastón y fijaros el pie. Esto un médico es lo que llaman un pie equino. Es un pie como que tuviese menos superficie y es un aspecto clave de la polio. Entonces, fijaros también cómo tiene una pierna mucho más delgada que la otra. Es, ya os digo, es de las cosas que un médico de diagnóstico seguro. Este tipo ha tenido lo que se llama una parálisis infantil o poliomielitis. Y es de hace unos 3.000 años. Está en un museo en Copenhague. Entonces, son enfermedades que han estado siempre en la historia, que algunas veces, pues, lo que os contaba un poco antes, se las daba un sentimiento mágico, esto es por un demonio que, ¿no? Pero bueno, y que dejaba lisiadas, pues, una plaga, que de repente una serie de niños morían o quedaban lisiados, ¿vale? Bueno, este es el culpable, que por otro lado es precioso. Yo digo, los virus es algo que te atrae, ¿no? Entonces, hay tres tipos de virus de la polio. Afortunadamente, no muta. Sabéis que el de la gripe, todos los años se nos prepara alguna recombinación en, normalmente en el sudeste asiático, simplemente porque hay mucha concentración de personas y de granjas, entonces es muy fácil que alguien se infecte al mismo tiempo por un virus de la gripe aviar, la gripe del cerdo y la gripe humana, hay una recombinación y de repente eso, el organismo no lo reconoce y se extiende como un incendio. En la polio no es así, hay tres tipos y los tres tipos no mutan y las vacunas hemos ido aprendiendo, o sea que es bueno, pues si resulta que solo tengo virus tipo 1, pues entonces solo hace falta vacunar tipo 1. O sea, ahora en estos momentos, aunque hay toda una serie de gente en el mundo que estamos cada semana viendo cómo va la guerra. Y igual que veis en las películas cuando ponen banderas, estamos viviendo eso. Y este año hemos tenido este mes hemos tenido una noticia maravillosa y una noticia mala. O sea, la noticia maravillosa, bueno, luego os lo cuento. Bueno, virus de la polio. Entonces dices, ¿qué es lo que pasa con este virus? Bueno, pues no hemos sabido de él apenas hasta finales del siglo XIX. Lo que os digo, ha existido siempre, como nos dice esa estela egipcia, pero no hay apenas, o sea, un niño que está, que se quede, os digo, los niños han muerto por millones, entonces no le hemos seguido la pista. Pero en el siglo XIX, en Suecia, un médico de pueblo también empieza a comentar que hay niños que están quedando paralíticos. Encuentra un caso, encuentra otro caso, encuentra otro caso, y entonces cuando apenas hay ciencia, este tipo lo que hace es una epidemiología básica, que es colocar en los puntos donde están surgiendo fecha y lugar. Y entonces lo que se da cuenta es que está marcando una ruta de transporte. Alguien se está moviendo por unos caminos, por unas carreteras, y está contagiando gente por ese camino. La enfermedad desaparece. Mueren, creo, en ese caso, no sé, son media docena de niños. Hay otros 20 o 30 que quedan paralíticos y se acabó. No vuelve a pasar. 3 años después aparece en otro sitio, en otra ciudad. Y de repente aparece, creo que es 1907, en Nueva York. Y ahí ya se desata, empiezan a caer niños, como decimos, como moscas. De repente en un hospital aparece uno. De repente en ese hospital aparecen otros 3. Otros 15, otros 20, las autoridades sanitarias empiezan a implantar cuarentenas. Hay una ciudad, Annápolis, que en una de esas es el único caso que hay una ciudad que entró toda la ciudad en cuarentena, no podía salir de Annápolis. El caso de Nueva York es espectacular porque de repente una cosa que han sido decenas de casos se empieza a convertir en cientos y llega a haber, yo creo, más de 1.000 casos.
Imaginaros que en vuestra ciudad, que en Alicante, de repente un niño le llega al hospital y muere. No saben qué es. Otro niño, de repente, se despiertan por la mañana y les duele el cuello. Y tienen como calambres en una pierna. Y de repente ese niño deja de poder mover la pierna. Y no saben. Y de repente surge otro niño. Entonces, una cosa que hice una vez fue recopilar estas cosas. Recopilar a qué aquejaba la gente la muerte de esos niños. A que traían plátanos de Ecuador y que venían arañas de los trópicos y que les mordían a los niños. A que vendían comida por las calles. A que... ¿qué más? Bueno, a los organilleros estos que tenían un mono, que era el mono el que les contagiaba. Creo que reuní como 20 cosas distintas que decía la gente. Cuando volvió a haber otro brote en el año 17, echaron la culpa a los tiburones que respiraban en el lado europeo del Atlántico los gases venenosos que estábamos usando en la guerra y los soltaban, eso sí que es aguantar la respiración, en el lado americano. Pero lo que tenéis que ver y pensar es los padres desesperados porque nadie les da una solución. Los médicos declarando no sabemos qué hacer. No tengo nada que funcione. No sé por qué surge. Esto que nos parece, esto que os estoy contando es comienzos de siglo. Yo trabajé en Estados Unidos y el tipo de la limpieza era un negro, súper simpático, que me contaba historietas de Vietnam y eso. Entonces me decía que de niño, su padre, todas las noches, no sé si acordáis que había una masilla, los que sois, una masilla de cristalero, que era como una pasta, sí, con la que se sellaban las ventanas cuando no había silicona. Entonces me decía que todas las noches su padre, para protegerles, cerraba todas las puertas y las ventanas de su casa con eso, para que esa noche no entrase nada. Bueno, entonces, ya os digo, y tenéis que poneros también la situación de la época. Es un momento que estamos consiguiendo vencer a las enfermedades infecciosas con un tema muy sencillo, que es con la limpieza. ¿Cuál es la reacción de las familias? Surge más fuerte en Estados Unidos que en ningún otro sitio, que ya es un país que ya de repente ha dicho, aquí mando yo. Ha ganado la guerra a España, se ha quedado con ya tiene desde Hawái a las Filipinas, o sea, controla el mundo. Y entonces lo que hacen es reforzar la limpieza. Y un montón de inventos que tenemos en nuestra actualidad surgen ahí. Por ejemplo, el papel higiénico. Por ejemplo, las sábanas largas para que el embozo tú puedas doblarlo sobre la manta, para que no estés respirando nada de la manta, que vete a saber quién ha dormido ahí. Los jabones de un único uso en los hoteles. El Listerine para hacer gárgaras y limpiarse la boca mejor. Toda una serie de cosas que ya os digo que es parte de nuestra vida. Los váteres de porcelana, que es un material, ¿de dónde coño has usado un material que hasta entonces era una cosa exquisita como la porcelana para echar lo que echamos ahí? Y es todo por esa limpieza extrema donde se vea una mota. Y pasa lo contrario. Mientras que todas las demás enfermedades, el tifus, tal, tal, la limpieza soluciona en gran parte, el polio parece que lo agrava. Y de hecho, hay unas declaraciones americanos que por qué los negros no enferman, y lo dicen cabreados. Nosotros, ya os digo, os lo he contado antes también, hay un racismo rampante, y entonces, ¿por qué los negros no enferman y nosotros sí? Y se quejan a Dios, y se quejan, ¿por qué nos manda a nosotros? Incluso en las familias de mejor nivel hay más polio, ¿vale? Entonces, intento que me acompañéis en este viaje y que os metáis un poco en vivir cómo se está sintiendo eso. Bueno, esto que veis aquí es una madre con un cartel que pone parálisis infantil, poliomielitis, fuera de esta calle. Las autoridades sanitarias lo que hacen es intentar establecer cordones sanitarios. Cuando el niño se agrava, hay algunas fotos, no quería darle mucho al morbo, son madres enfrentándose a la policía para que no se lleven a los hijos al hospital.
¿Por qué? Porque la idea es que cuando está mal le llevan al hospital y que el hijo va a morir. Entonces, hay una foto que es un policía con un revólver apuntando a la madre para otros tres policías la agarran y otro se está llevando al niño. Pero pasan cosas y es que tú eso que no sabes qué es te lo puedes llevar a tu casa. Con lo cual los conductores de las ambulancias se niegan. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Solo puedes recurrir a los veteranos del ejército. Entonces piden a lo que es la Legión Americana que para salvar a los otros niños se encarguen de manejar las ambulancias. ¿Vale? Bueno, surge el pánico. Tú, que en esos momentos, si tú vives en Nueva York y te lo puedes permitir, mandas a tus hijos fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que los del pueblo donde van no quieren a esos niños, que lo mismo están llevando eso, sea lo que sea, que contagie la polio. Y entonces aquí veis, niños por debajo de 16 años, no se permite que entren en esta ciudad. De nuevo lo mismo, lo mejor y lo peor del ser humano. Gente que se aposta a las salidas del pueblo y hacen somatenes o eso para disparar si alguien se quiere acercar, porque es lo que ellos entienden, que sus hijos no han enfermado y que tienen que evitarlo, que esa persona llegue. Y al mismo tiempo, el no saber por qué viene, por dónde viene. O sea, en un momento determinado se piensa que son las piscinas. Y se cierran todas las piscinas del país. En verano, porque es una cosa, además eso surge en verano. Surge en verano y ya os digo, todo tiene un pico de casos y ya llega un momento en que se pierde, o sea, empieza a disminuir y desaparece. Así, a esperar el año siguiente. Bueno. Y esto es lo que les pasa a los niños. O sea, lo más llamativo, y algunos lo habréis visto. O sea, hay algunos que mueren y otros que se les quedan con contracturas musculares o con piernas, como veíamos antes en esa estela egipcia, paralizadas. Esto es un ejemplo de los críos con la polio. Y esto ha sido parte de nuestro paisaje hasta no hace mucho. O sea, ahí yo creo que es la generación inmediata a la mía donde había mucha gente coja. Ahora no se ven cojos. O sea, no se ven cojos jóvenes. Y entonces son todos de la polio. ¿Vale? Bueno. Pero somos científicos. Los científicos vamos comprobando cosas y probando hipótesis y viendo qué es lo que funciona y lo que no. Y entonces llegan a una cosa. Y es que se dan cuenta que el problema se transmite por vía digestiva. Y entonces tiene que haber algo. De los que llevan los gérmenes, es todavía la teoría de los gérmenes, cuando no se sabía mucho de qué era la microbiología o los virus, no se habían visto los virus. Tardaría mucho en verse. Entonces, el que lleva los gérmenes tiene sus gérmenes, y a través de los dedos de las moscas o del agua, llega a las comidas y llega a las bocas de otras personas. Se transmite de esta manera. Bueno, pues ya tienes, por un lado, una oportunidad de explorar cosas, y por otro lado, todo un nuevo ámbito de paranoia con las comidas. Determinados platos se eliminan, determinadas importaciones se eliminan. Parece que cesan de venderse helados en los Estados Unidos. Porque el helado es muy peligroso, eso lo tiene todo el mundo claro. Y va unido al verano, entonces, claro, si dices, ¿por qué esto surge en verano? No, es que nos contagiamos porque vendemos helados. No tienes pruebas, pero te agarras a probar. Y digo, oye, en caso de riesgo, yo por si acaso no le doy helados. Que se joda. Y chupe un trozo de hielo o lo que sea, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos microscopios, podemos empezar a estudiar la gente que tiene la polio y se empieza con un niño y le estudia, se le hace una autopsia y se le ve. Entonces lo que se ve es que hay unas neuronas que están aquí en la médula espinal y se ve como que se llenan de cosas y estallan, mueren. O sea, la polio muere. Entonces, esas neuronas son motoneuronas, o sea, que mueven los músculos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La neurona muere y el músculo que está intacto se queda sin funcionar. ¿Vale? Pues el músculo queda paralizado no porque el músculo tenga ningún problema, sino porque no recibe órdenes del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabéis que muchas veces los músculos van como
de forma opuesta. Tenemos un músculo que tira para un lado y otro que tira para otro. O sea, es decir, cuando decimos el bíceps, tengo aquí otro músculo que compensa. Si uno está contraído, el otro... Entonces, si uno de los músculos está estirado, el otro va a tirar con todo lo que quiera y me va a deformar la espalda. Y si tengo lo que mueven es la pierna, pues esa pierna se va a quedar y va a ir perdiendo peso simplemente porque el músculo queda inactivo. Es como que no haces cero ejercicio porque no le das ninguna orden. ¿Cuál es el problema y por qué te mueres? Porque para respirar usamos músculos. Y si los músculos que se encargan de la respiración no reciben órdenes, simplemente te asfixias y te mueres. ¿Vale? Entonces, lo que se encuentra es que hay un 0,2% en la polio, que es la polio paralítica, que es esto que os cuento, que mueren las neuronas. Están en la médula, parálisis flácida, las contracturas de forma, y si son en el bulbo raquídeo, la parálisis respiratoria, que es realmente la que te mata. La meningítica, normalmente son infecciones, a veces mueres, otras veces no. Luego hay formas menores, que son fiebres, dolores de músculo, dolores de cabeza, pero el 95% no le pasa nada. Ni se entera que tiene la polio. Y eso pasa en muchas enfermedades. Tú tienes la enfermedad y es que, ya os digo, en algún caso puedes pensar, joder, ando con un catarro, ando con algo de malestar, eso que decimos, debo de haber cogido tal... Pero el 95% ni siquiera eso, jamás saben que tienen polio. Eso es muy importante para... Gracias. Para entender por qué nos ha costado o por qué nos está costando en estos momentos, ¿vale? Bueno. El pulmón, los músculos, lo que hacen, por así decirlo, es que entre el aire y luego la salida es pasiva. Entonces, volveros a poner en el pellejo del que está ahí, el que está, que le llegan esos niños, que se están asfixiando porque no pueden respirar. Y si inventan cosas, hay un tipo que inventa un sistema que lo llaman la respiración de rana, que es tragar aire. Y entonces intentar, puesto que tu pulmón no mete aire, tragarlo tú. Y cuentan de niños eso de 2 años y es el ansia de sobrevivir y de respirar, ¿no? Hasta que a un vendedor de aspiradoras se le ocurre hacer un invento que es coger una aspiradora y meter en una cápsula y que entonces que la aspiradora saque el aire y haga ese esfuerzo. Y es eso, o sea, el que salva a esos niños, el primero, es un vendedor de aspiradoras. Y ese es el funcionamiento de estas máquinas, que son lo que se llaman los pulmones de acero. O sea, los pulmones de acero es simplemente una... Ahora os enseño otro. Estos son los primeros. Veis a los críos ahí metidos. Y este es uno ya individual. Entonces, el chavalillo está metido ahí dentro. Aquí tiene como un collar de cuero para que le ajuste lo más posible al cuello. Porque no, el sistema se basa en que vas a aspirar aire... Y entonces, perdona, no puedo hacer estos gestos en mi cuello. Vas a aspirar aire desde fuera, vas a hacer una especie de pequeño vacío, no llega a un vacío, pero es decir, vas a quitar el aire para que eso distienda a los pulmones, cierras el sistema y echa el aire. Otra vez, pones el aspirador, ¡pum! Al principio, es todo... Bueno, lo hacen con manivelas. Hay una manivela que hace con una especie de fuelle, saca el aire y luego... Estamos en los años... Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Estamos en los años 50. ¿Vale? Pero rápidamente ya las fábricas americanas que se han inventado el electrodoméstico porque han estado haciendo aviones como locos y ya no necesitan hacer más aviones y más tanques y se reciclan y convencen a la gente de que todos tenemos que tener lavavajillas, lavadora, tostadora, batidora, bueno, pues lo motorizan. Pero en las ciudades hay voluntarios avisados por si hay un corte de energía eléctrica para ir a las manivelas. ¿Vale? Y se van mejorando, entonces estos pulmones, que son ya, se fabrican un montón, tienen estas ventanas, que es con lo que la enfermera, por ejemplo, le saca el pato ese para lo que ha meado, cagado el niño. ¿Vale? Y claro,
está aburrido porque está mirando al techo del hospital. Entonces le ponen este espejo para que vaya la gente que pasa por la sala. Y para que os hagáis una idea de lo que fue esto, esto era así. ¿Vale? Entonces, las neuronas, si este músculo, tenemos aquí una pizarra, bueno, la neurona manda el axón a un músculo, ¿vale? Y se le da órdenes. Si esta neurona muere, la de al lado, si de repente el sitio está vacío, como os contaba antes, que es muy, muy plástico, puede mandar como una rama y coger ese otro músculo. ¿Qué os quiero decir? En algunos casos, en unas semanas, podía salir del pulmón de acero, porque se había producido esa reinervación, otras neuronas se encargaban, por así decirlo, de los músculos huérfanos que se habían quedado sin neuronas y podías volver a respirar. O sea, había unos casos donde en el pulmón de acero estabas un tiempo. En otros casos te morías. Y hubo algún caso, hay uno que era muy querido porque estuvo 20 y tantos años metido en el pulmón de acero hasta que murió. Tuvo hijos. ¿Eh? O sea que, y pues el equipo que le gustaba le llevaban ahí con el pulmón de acero a ver los partidos. Bueno, inventaron un pulmón de acero portátil, que es este. Aquí veis la máquina que hacía, y este es un poco, era una especie, era como una coraza, eso lo llamaban coraza. Entonces, técnicamente era peor porque es mucho más difícil ajustar perfectamente al cuerpo, toda la superficie y tal. Pero tenía una ventaja, a ver si pensáis cuál era. Los tipos que lo usaban decían que la ventaja es que podían echar un polvo. Y cuando decían, ¿y por qué prefieren? Porque debía ser mucho más incómodo. Y entonces alguno ya lo decía con claridad, porque cumplo con mi señora. Y era eso. Entonces, ya os digo, estos se produjeron muchos menos porque eran mucho menos eficaces, pero la gente creo que se apuntaban como locos a tenerlos al menos algún día, ¿vale? Luego otra cosa, que lo veis también en esta imagen, de hecho yo os decía que se llamaba parálisis infantil, pero fue progresivamente cada vez afectando a más adultos. O sea, hay una evolución en la enfermedad que es interesante. Bueno, y este es un personaje clave. Tiene miles de fotos, pero solo dos se le ve cómo estaba en realidad. Este es Roosevelt. Entonces, Franklin Delano Roosevelt es el único presidente de los Estados Unidos que ha sido elegido 4 veces. Y entonces, él era sobrino del otro Roosevelt, o sea, era lo que dicen los americanos, una familia patricia, era un rico. Y él enferma de la polio cuando ya es un adulto, no sé si tiene 20 y pocos años. Entonces, él va a una casa de verano, van a navegar con un barco y nada y tal, y llega a casa. Y de repente se empieza a sentir mal, le llevan a un hospital en su tren privado, o sea, contrata una especie de vagón hospital para transportarle, mandan al mejor médico que le pasa una factura de $500.000. Son cosas, digo, decir. Y bueno, y Roosevelt sufre de polio. No se lo puede creer porque dice, es una enfermedad de los niños. Pero enferma de polio, os digo, cada vez hay más casos. Y entonces, el jefe de un país, además con esa mentalidad de los Estados Unidos que siguen siendo, no puede ser un lisiado. Entonces él esconde continuamente, entonces todas las fotos le vais a ver o con una manta tapándole, por ejemplo las famosas de la conferencia de Yalta donde se reparten el mundo, si os fijáis está sentado ahí con Stalin y Churchill con las piernas tapadas, o apoyado. ¿Por qué? Porque los herrajes estos de la ortopedia de la polio no se ven debajo del pantalón, pero no te puedes sujetar solo, tendrías que llevar unas muletas. Entonces, para que no se le vea, se agarra una barandilla. Entonces, él consigue la nominación a la presidencia, es famoso porque consigue subir al estrado, que tiene que ser porque tú vas con unas piernas que no te sostienen apenas, pero consigue ir andando hasta que se agarra. Y Roosevelt, el número de enfermos de polio cada año está subiendo. Imaginaros 31.000, 33.000, cada verano, 35.000, 38.000. Y es una sensación, y él lo sufre en sus carnes. Y entonces toma una serie de decisiones, pero la más importante es que decide
luchar contra la polio como está luchando contra los nazis y los alemanes y los japoneses. O sea, lo convierte en una guerra. Y muchísimo de la ciencia que conocemos en la actualidad surge de esa guerra. Cosas como, por ejemplo, dinero para proyectos de investigación. Nunca había existido hasta que llega la lucha contra la polio. Institutos de investigación. Nunca habían existido como tales hasta que llega esto. Planificación de investigación plurianual. Campañas de concienciación sobre investigación en la gente. Un montón de cosas de nuestra realidad, los sistemas de evaluación de proyectos, surgen en ese esfuerzo por acabar contra la polio. Y surgen cosas como el trabajo con la opinión pública. Estados Unidos, todo ha cambiado, pero en esta época pagar impuestos no era nada popular. Digamos que los gobiernos tenían muy poco dinero. La capacidad de inversión incluso del gobierno de Estados Unidos era muy baja. Y además la gente no quería pagar impuestos. Entonces recurren a la iniciativa privada. Este es uno de los carteles de la lucha contra la polio. Y es en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces les piden a los soldados que dice, esta lucha es tuya y que se unan. Y él monta un proyecto que se llama The March of Dimes. Los dimes, ahora os los voy a enseñar, es una moneda de 10 céntimos. Bueno, ahora lo sé. Entonces, él lo que hace es pedir dinero a los niños, les pide una moneda de 10 centavos de dólar. Como si dijésemos 10 céntimos de euro. Y entonces cuentan que primero piensan que ha fracasado, pero de repente empiezan a llegar de correos sacas, y el día siguiente empiezan a llegar camiones que los niños mandan a Roosevelt para que quite la polio. Y de repente se empiezan a financiar a los mejores investigadores, les dicen, ¿qué necesitas? ¿Laboratorios? ¿Qué necesitas? En esos momentos se empieza a trabajar en monos, porque los monos se contagian. Y entonces tú puedes hacer cosas con monos. Y entonces los investigadores dicen que necesitan monos. Y entonces el presidente ordena que se haga un puente aéreo para traer, creo que llevan a decenas de miles de monos desde la India. Aviones militares cargados de monos, llevando todos los monos que necesiten los investigadores. O sea, es como un esfuerzo gigantesco, como jamás se había hecho nunca antes contra una enfermedad. Bueno, y en España las cosas eran parecidas. Aquí veis los casos, 31, 33, 41, 43, tal. Fijaros que de nuevo en la peor época, la guerra civil, bajan. Lo que os decía antes, los ricos empiezan a enfermar más. Yo ahora os explicaré por qué. Y va subiendo, y que va subiendo, y estos son los últimos años de la polio que 61, 62, 63, fijaros, o sea, iba en escalada, año, o sea, hay picos, arriba, para abajo, tal, esto es España, la vacuna llega a España en el año 63, que es también, da para charlar mucho, porque en Estados Unidos ya se había visto que era eficaz 7 u 8 años antes, y aquí hubo unos pocos miles que quedaron paralíticos o murieron, pues por luchas internas del régimen. Vale, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que está pasando? Ahora, a toro pasado, como se dice, es fácil, pero la explicación, ¿cuál es? Tú llevas la polio. Si al principio tu madre te pasa anticuerpos, con lo cual tú estás protegido por los anticuerpos de tu madre. Durante ese periodo, si tú entras en contacto porque tratas con agua sucia o con comida contaminada, tú produces anticuerpos y ya tienes anticuerpos, ya te has autoinmunizado contra la polio. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ha sucedido probablemente en gran parte de la historia. ¿Por qué había los brotes estos en Suecia? Probablemente porque eran zonas que eran muy aisladas. ¿Vale? Entonces de repente llegaba alguien con la polio, la gente no sabía tenido esa inmunización natural y entonces se enfermaban. Cuando llega la limpieza, tienes agua sanitaria, tal, ya no te autoinmunizas naturalmente, porque no estás
bebiendo agua sucia en ningún momento, no estás comiendo comida contaminada. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya tienes 3, 4 años, ya no te quedan anticuerpos de tu madre, ni les has desarrollado durante ese tiempo que estabas protegido. Con lo cual, la polio se extiende y enfermas de polio. O te pilla, como a Roosevelt, cuando tienes 20 años. Nunca has estado en contacto con la polio, te pones a nadar en no sé dónde, tal, está el agua contaminada, y enfermas de la polio. Entonces, eso explica por qué la gente que tenía mejor nivel económico, que tenía agua de buenas condiciones, comida buena y tal, cuando llega el siglo XX, cuando ya no hay polio, o sea, ya hay limpieza, por así decirlo, y entonces entras tarde en contacto con el virus, enfermas de polio. ¿Se entiende? Vale. ¿Qué es lo que pasa después? Pues que la gente que tiene buen nivel se vacuna, cuando hay vacuna. Ahora entraremos en la vacuna. Bueno, os lo cuento en su momento. Sigo. Estos son los DICE. En Estados Unidos siempre llevan la cara de Roosevelt en recuerdo de esta historia. Y el dinero que sobró fue tal que el Instituto Salk, que es el de la vacuna, que yo trabajé allí, que es un super instituto, donde cuando yo estaba allí era como una facultad nuestra, había 5 premios Nobel, estaba todo pagado con lo que sobró de todo lo que mandaron los críos. Pero luego organizaron un montón de cosas. O sea, por ejemplo, se hacía el baile del presidente. Y era que el día del cumpleaños de Roosevelt, en todas las ciudades de Estados Unidos, se hacía un baile de recaudar fondos para la lucha contra la polio. Y era curioso porque estaban encargados de organizarlo los carteros. El jefe de correos de cada ciudad. Y dices, joder, ¿por qué demonios el jefe de correos? Porque en Estados Unidos el jefe de correos, no sé ahora, pero entonces era un puesto de designación política. Era con lo que pagabas a tus agentes electorales que te habían ayudado en las elecciones. Entonces, a los que le habían movido las papeletas en la elección a Roosevelt, luego le nombraba jefe de correos. Era un buen puesto, pero luego el jefe de correos seguía siendo alguien que respondía a su jefe directamente. Y entonces Roosevelt les encargó que organizaran los bailes del presidente, que se recaudaban millones de dólares en cada baile, porque era en decenas de miles, en todos los pueblos que tuviesen cierto orgullo, tenían que hacer un baile del presidente. O sea, todas esas campañas de captación de fondos para investigación se inician ahí. Bueno, y se crea, por primera vez, también, aparece una figura de la que hablamos, que es el científico con bata blanca. Nunca antes había existido, jamás. Y entonces de repente se convierte en una figura pública. El científico este es Salk, Salk. Entonces, hay dos tipos que son Salk, en España lo decimos como se lee, lo digo así, Salk y Sabin. Son los dos que tienen proyectos de vacuna. Y reciben fondos, pueden contratar gente, son enormemente competitivos, o sea, tienen una guerra feroz por ver quién es el que llega primero a la vacuna. Y Salk hace cosas que ahora serían delictivas, como que cuando considera que tiene una vacuna, ¿qué es esto? Vacuna a su hijo. Este es su hijo y esta es su mujer. Antes de que la vacuna, o sea, la vacuna de la polio se prueba, lo primero, en el propio Salk, se la pone él. Lo segundo, en sus hijos. Y lo tercero, como necesita más casos para tener, lo hace en un asilo de niños discapacitados. ¿Por qué? Porque no tienen padres y no hay nadie que les defienda. Y en segundo lugar, porque están controlados por el médico y viven en el mismo sitio y comen lo mismo. Entonces, os digo, o sea, éticamente ahora nos parece una atrocidad, pero son los años 50 y se hacían lobotomías, ¿os acordáis? Bueno, entonces este es el hijo de Sabin y los resultados son buenos, que es otra cosa, es decir, entonces tiene ya ni él ha enfermado, ni porque el miedo, lógicamente, con una vacuna es que te contagien la enfermedad. Ni el hijo ha enfermado. Por otro lado, nuevas ciudades desesperadas con más casos diciendo que hay que hacer algo. Y entonces el gobierno pone en marcha el mayor experimento que se ha hecho nunca jamás en la historia. Que es hacer una vacunación masiva, controlada. O sea, es un ensayo de campo. Pero participan, creo que son 1.300.000. O sea, en todas las ciudades, o sea, lo organiza un equipo y no hay
No hay ordenadores, o sea, todo funciona con las fichas perforadas, o sea, es también un desarrollo de la informática en ese momento, porque tienes que, o sea, es el estudio soñado un poco para ver si esto funciona o no. O sea, a Salk, que es súper ambicioso y tal, le quitan de en medio, le ponen una serie de condiciones, cómo tiene que ser la vacuna, o sea, se toma el control desde fuera. Y de esos niños surgen casos de polio, ¿vale? O sea, la vacuna hay algunos que les contagia de polio. Y tal. Bueno, entonces hay toda una... Está todo el mundo pendiente y dicen, tal día daremos los resultados. Y entonces parece que, también leí la crónica de la prensa de ese día, llegan los investigadores que habían hecho y que llevan un informe de 30 páginas y se suben y empiezan a leer, y cuando llevaban 4 o 5 líneas, pues la gente entiende que el mensaje es que funciona. Entonces, al parecer, salen todos los periodistas, como en las películas, a coger un teléfono, porque no hay teléfonos móviles ni hay nada, y el que llega al primero, entonces, en todos los periódicos probablemente del mundo sale una palabra que es funciona. O sea, el New York Times solo pone 2 palabras, son it works. Todo el mundo estaba pendiente qué iba a pasar con eso. Y entonces funciona. Estos son los pioneros de la polio, que les daban un chupachus y una chapa. Y se decide hacer una vacunación masiva. ¿Eh? Ahí ya os digo, hay problemas, o sea, hay sitios donde tiene que ir el FBI, o sea, todo el país, porque necesitas todos los datos. Pero ¿os acordáis? Bueno, Salk es portada del Time y es el científico con la bata blanca y las jeringuillas de las inyecciones han terminado con las muletas y los corsés esos de los paralíticos, ¿no? Como las prótesis estas. ¿Y qué pasa con el otro? Porque os dije Salk y Sabin, los dos tenían vacunas. Uno tenía la inyectable, que era Salk, y el otro era la oral. Entonces, ¿y qué pasa con Sabin? ¿Tú qué haces si eres igual de ambicioso que Salk y parece que estás perdiendo la guerra? Que el otro es el que ha conseguido que el ensayo de campo se haga con su vacuna. ¿Qué harías? ¿Cómo? Sabotaje. Desprestigiar al otro. Suicidarse. Probar en otra población. Sabin probablemente utiliza todo. Intenta sin duda desprestigiar a Sol. Intenta criticar todo el ensayo de campo. Intenta bloquearlo y paralizarlo. Pero ve que todo eso, toda la maquinaria se ha puesto en marcha. Pensar que estamos en los años 50. Entonces hace una jugada que es también espectacular, que es que se marcha a la Unión Soviética con su vacuna. Imaginaros, Guerra Fría, y este, que los dos eran de origen ruso, de hecho, eran judíos, se marcha a la Unión Soviética y prueba. Los rusos, que son como son, no tienen ningún problema en organizar un ensayo de campo, pero vamos, o sea... Y les empiezan a bombardear a los americanos con datos mejores que los suyos. Luego, cuando se ha estudiado después de la perestroika y tal, parece que los datos estaban un poco retocados, ¿no? Pero es lo que os digo, o sea, imaginaros que esto, aquí hay... ninguno de los dos fue premio Nobel, ¿eh? Con algo tan espectacular como esto. ¿Por qué? Pues probablemente por los problemas éticos de lo que os he dicho antes. O sea, la gente, los científicos, muchos de ellos decían que estos tipos se estaban pasando, que estaban yendo demasiado rápido, que los datos en animales no estaban claros. Y hay cosas que eran ciertas. Y ya os digo, yo creo que la ciencia, no me atrevo a decir la oficial, pero más rigurosa, dijo que les... Bueno, primero hacía muchas declaraciones como que a veces también salen ahora, ¿no? Es decir, les gusta demasiado las cámaras, es una cosa que les decían. Salk fue de los primeros científicos entrevistados en una televisión. Cosa que, os digo, cambió el mundo. Bueno, se usó las celebridades, Elvis, vacunándose de la polio, y es otra cosa que seguimos utilizando. ¿A qué hora he empezado? ¿A las? A las 11:30, o sea que voy, bueno, vale. Pero la vacuna funcionaba, entonces se fue
eliminando país a país, zona por zona. La OMS, las organizaciones, o sea, se establecieron, se hizo un mapa que era curioso porque no es el mapa, es decir, Turquía formaba parte de Europa, por poneros un ejemplo. Entonces, este chavalillo que se llama Luis es el último caso que hubo en América, un crío boliviano. En España, bueno, pasó una cosa, es lo que os iba a contar antes. Claro, con la vacuna empezamos a tener una buena protección contra la polio, con lo cual no solo la gente no enfermaba la polio, sino que la transmisión de la polio paraba. ¿Vale? Entonces, después de la vacuna también cambió el perfil, porque hasta entonces, ya os digo que los ricos, que eran los que tenían limpieza en sus casas, eran los que enfermaban, pero después de la vacuna, el pobre, el que no podía conseguir una vacuna, o estaba fuera del sistema de sanidad, o no iba al médico en su vida, eran los casos que iban surgiendo. Los últimos casos que hubo en España fueron dos chavalillos gitanillos. Porque estaban fuera del sistema, porque no habían ido nunca a un médico, y son los últimos casos que enfermaron España. Y, o sea, en estos momentos eran los pobres los que enfermaban. Bueno, aquí veis lo que pasó. Este fue el año de la vacuna en España. Cómo cayeron los casos, hubo todavía hasta que la vacuna se fue extendiendo, el último caso endémico y bueno, y luego un poco pues todas las demás vacunas. Aquí veis la cobertura de vacunación, ¿vale? En esta otra grafía. Entonces, si os fijáis, estamos muy cerca del 100%. O sea, ¿cuál es el problema? Que estamos bajando. Estamos bajando en las coberturas de vacunación. Y algunos países, los más desarrollados, están bajando aún más. Bueno, hay un problema también, ¿os acordáis que os decía? Esto es el normal, en el caso de la polio esta neurona muere, hay una recuperación porque las otras neuronas cubren ese músculo, pero los que enfermaron de la polio ahora tienen un segundo problema, que es lo que se llama el pospolio. Se piensa que es que estas neuronas que están bien para funcionar una vida de 70 años, habrán tenido que trabajar, o de 100 años, mucho, entonces empiezan como a degenerar antes de tiempo. Entonces la pospolio es que 30 años o 40 años después de haber tenido polio, de repente vuelves a tener problemas. Bueno, estos son problemas de pospolio, pues neuropatías, pues, o sea, no se les presta mucha atención porque van quedando menos y es algo que sabemos que no va a volver a suceder porque ya no hemos enfermado de la polio después de la vacuna, pero hay mucha gente que está en esta situación y muy desesperada, ¿no? Bueno, fuimos pasando a la vacuna oral, porque es más fácil. Entonces, hemos ido ganando esta guerra. Hemos ido eliminando de zona por zona a zona, país por país, y nos quedan casos. Esto es Nigeria. En Nigeria pasó una cosa, y es que no sé cuál es la palabra exacta, un imán islamista, islámico, o dijo que la vacunación era una estrategia de Occidente para esterilizar a los musulmanes, ¿vale? Entonces, en un primer momento, la tasa de vacunación bajó un montón, era un tipo, al parecer, prestigioso, y Nigeria, que era el único país que quedaba en África, salieron casos a 13 países alrededor. O sea, gente que viajaba, y entonces en países donde ya estaba erradicada, era el único país que quedaba de África, pero Nigeria es un país muy grande, que no son 150 millones de habitantes, pues contagiaron y volvió a aparecer casos en Costa de Marfil, ya os digo, en otros 12 o 13 países. Se actuó de forma inteligente y entonces se buscó que había vacunas contra la polio que no estaban fabricadas ni en los laboratorios europeos ni en los occidentales, sino que fabricaba Indonesia, que era un país musulmán. Y entonces llevaron vacunas, digamos, musulmanas. Y entonces la gente volvió a recuperarse. De las noticias buenas que os decía este mes, es que llevamos sin un caso de polio endémica en Nigeria, que era el último país que quedaba de África. Entonces llevamos un año que no hay polio en África. Entonces, lo de estos chavales, que esto es un ejemplo que os decía, desde Nigeria a Níger, a Mali, a Costa de Marfil, a Liberia, a Uganda, a Kenia, a Somalia, o sea, es
es por un lado como desesperante cuando y de repente se te escapa y vuelven a salir casos y tienes que volver otra vez a empezar y hacer una... Pero está todo planeado. O sea, cuando hay un brote hay como toda una serie de equipos volantes que se ponen inmediatamente en marcha, identifican de qué tipo son los virus, identifican la ruta de transmisión, identifican dónde pueden ser los que están y montan nuevas campañas, nuevos apoyos, metes un montón de gente y vuelves a vacunar y vuelves a intentar bloquearlo. Al día... Sí, sí. Al día de hoy solo queda polio en estos dos países, en Afganistán y en Pakistán. Creo que no sé si es la anterior, no, ahora os lo traigo. O sea, en el año 88, que no os estoy hablando de la Edad Media, había polio en 150 países del mundo, menos Argentina y Chile, en toda América del Sur, en México había, en toda África y en gran parte de Asia. Entonces hemos pasado de 150 países a dos. Solo nos quedan Afganistán y Pakistán. Y dices, ¿por qué? Porque son países que están sin estructura de Estado, porque hay guerra, porque suceden cosas como esta. Esta es una foto que no os tenéis que olvidar. Tú tienes países donde la cultura tiene un papel muy importante. Entonces, bueno, en vez de poner una inyección, es más fácil dar un terrón de azúcar con una gota. Pero tú no puedes ir a Afganistán, tu chulillo de que vienes de Salamanca y tal, te vengo aquí a ponerle una vacuna a su hijo. No puedes. Tienes que hacerlo con gente de allí. Tienes que hacerlo gente de allí que entienda de qué manera tú puedes entrar en una casa y dirigirte a la señora de la casa. Y tienes que hacerlo con una prudencia extrema, porque han oído cosas de las vacunas que no las tienen muy claras. Entonces se optó por una cosa que fue que las que distribuyesen las vacunas no fuesen occidentales, no fuesen chicas. Normalmente entre 18 y 20 años, chicas jóvenes, educadas, que sabían lo que hacían. Entonces ellas eran las que estaban distribuyendo la vacuna, en este caso en Pakistán. Hasta que 9 fueron asesinadas. ¿Eh? Lo mismo, creo que fue en el 2012, en Navidad de 2012. Por motivos religiosos, de nuevo volvió a surgir que esto era una conspiración de Occidente. Y todo se detuvo, o sea, en estos momentos, los dos grandes héroes contra la polio son Bill Gates, que ha dado, yo creo que miles de millones de dólares, y los rotarios. Yo veo en Estados Unidos, en todas las ciudades, hay una rueda de los rotarios y tal. Entonces los rotarios que hacen unas cenas y juntan dinero, decidieron que su tema era la polio. Y entonces todos esos equipos los financia Bill Gates, que tiene una fundación que es clave contra la polio, y los rotarios. Y bueno, y la OMS, y los países y tal, pero eso. Entonces, después del asesinato de estas muchachas, las organizaciones internacionales se retiraron de Pakistán. Tú no puedes poner a tus cooperantes en peligro de muerte. Y otra vez ahora se ha recuperado. Pero os decía buena noticia, que era un año sin polio en África, y hemos tenido una mala, que hay 10 casos en estos momentos en Ucrania identificados. O sea, volvemos a tener casos en Europa. ¿Por qué? Pues porque están en guerra. Porque el gobierno de Kiev no puede llegar a las zonas que están controladas por los rebeldes. Por lo tanto, tampoco llegan los médicos. No pagan a los médicos. Por lo tanto, el médico y me marcho, aunque sea de taxista, a Berlín. Entonces, todo esto, o sea, es como una batalla que vamos a ganar y que nos está costando vidas, como veis aquí. Esto es lo que decía, este es el mapa del 98 y este es el mapa del 2014, donde todavía teníamos África y ya no la tenemos, ¿vale? Este es Bill Gates con la campaña con los rotarios y dice, estamos a esto de acabar con la polio. Y lo vamos a hacer. ¿Perdón? Sí. ¿Vale? Bueno. Autismo. Esa os he dicho que es una batalla, está sin terminar, pero la vamos a ganar. Habrá eso, ha habido momentos de retroceso. El 2005 fue como para desesperarte. Cuando pensamos que lo teníamos otra vez, eso, países que vuelven a aparecer, sitios que la gente no se vacuna. Pero, por ejemplo, ha sido, yo creo que de hace 1 o 2 años, ha sido acabar con la polio en la India.
imaginaos lo que es la India, que va a ser el país con más gente del mundo, va a ganar a China, yo creo, en el 2020. Bueno, entonces ya no hay polio en la India. Entonces nos quedan Afganistán y Pakistán. Y las zonas montañosas, que es que no llegas, porque te juegas la vida. Y entonces, bueno. El autismo. El autismo es algo de ahora. También probablemente lleva con nosotros siglos o milenios. Hay una... San Francisco de Asís tiene una, hay unas pequeñas leyendas sobre su vida, escritas en el siglo XIII, o sea, poco después de su muerte, y hay una que habla de uno de los curas que le acompañan, que es Fray Junípero. Entonces, Fray Junípero hace cosas que son típicas de un autista. Como, por ejemplo, o sea, bueno, yo suelo preferir usar términos de alguien con autismo, ¿no? Entonces, ¿cómo qué? Como no entender las reglas sociales. Fray Junípero vive en un monasterio y entonces una noche decide ayudar a los frailes y cocinar toda la comida que hay en la despensa. Y entonces el abad a las 4 de la mañana baja, que es ese ruido que oye de cacerolas, y se encuentra este que se ha cargado todas las reservas del monasterio cocinando todo. Y entonces le empieza a echar la bronca y tal, y el otro pobre que no entiende, porque encima que le ha hecho una buena obra por todos sus compañeros, bueno, imaginaros al abad que le pondría a parir allí, y entonces el otro dice, bueno, pues está, bueno. Entonces le dice al abad, bueno, pues entonces sujétame la vela que al menos me lo como yo, ¿no? Entonces es gente que no entiende el lenguaje no verbal. Todos los mensajes son literales. O sea, yo me acuerdo ir en un coche con una madre con el crío con autismo y delante de nosotros había un coche que ponía se vende 628-619-744 y el niño dice, mira, venden un teléfono. Nosotros entendemos que el teléfono que aparece ahí es un mensaje para decirte que si quieres comprar el coche donde va ese número tienes que llamar ahí, pero él no, venden un número de teléfono. Entonces vamos sabiendo cada vez más. Son muy guapos, es otra cosa, no se distinguen físicamente, lo que es un problema para los padres, porque nosotros normalmente, si vemos un niño con un síndrome de Down, nos ajustamos con mucha facilidad y eso, cambiamos sin pensarlo, nos adaptamos a ello. Aquí no. Entonces, los padres están desesperados de que siempre les digan todos los parquecillos que su hijo es un mal educado y que eso se arreglaba con unos pocos azotes. Ojalá fuese así de fácil. El niño no entiende cosas como el que hay que guardar un turno o que si le gusta un juguete no puede coger y llevárselo. Porque tenemos unas reglas incluso cuando tenemos 3 años y él no entiende esas reglas. O no entiende, o si su madre le dice ven aquí, el mensaje es el mismo si se lo dice sonriendo y tal, que si se lo dice con el ceño fruncido. Solo el mensaje, entonces lo tienes que pensar. Si tú le dices me tienes harta y te voy a dejar aquí abandonado, él va a sentir, creer que le vas a abandonar en la calle. Bueno, el autismo lo pone por primera vez nombre este señor en 1943. Leo Kanner dice que hay una serie de críos, de adolescentes, que tienen un comportamiento encerrado y por eso habla de autismo, de estar en uno mismo. Y él comete una de las primeras tragedias que hay con este trastorno, que es, claro, vuelvo a lo de siempre, los que le llevan al hijo a la consulta son los patricios que decíamos antes. Son la gente rica de Nueva Inglaterra. Son los que se pueden gastar el dinero en que el chaval es un poco raro llevarle a un médico. Entonces, ¿qué es lo que él piensa? Que esa gente, el problema es que no le da cariño al hijo. Y entonces de ahí surge una frase que ha tenido un historia terrible, que se habla de las madres frigorífico, que es que el chico tiene autismo porque la madre no le ha querido lo suficiente cuando era un bebé. Entonces, imaginaros la tostada que es tener un chaval con una discapacidad que no se cura, que a veces es muy, muy dura y que encima te digan que es culpa tuya. ¿Vale? Bueno, el autismo es una discapacidad, ¿vale? O sea, es un trastorno generalizado del desarrollo cerebral. O sea, ahora sabemos que pasa algo cuando está en el feto que le afecta al cerebro y que produce un comportamiento anómalo. O sea, dices, un síndrome de Down es algo que también se produce en el desarrollo, tú sabes que tienes un cromosoma más y el niño se comporta de algunas maneras. Entonces, por ejemplo, pues los que
tienen un hijo con síndrome de Down, te dicen que son muy cariñosos. Luego no le afectan la emotividad, pero esto sí, no son nada cariñosos, aunque quieren a sus padres, pero no saben expresarlo. Entonces, ¿en qué le afecta? Tienen problemas de interacción social, lo que os digo, no sabe jugar en el parque. Es muy difícil, o sea, yo he tenido uno en el laboratorio, trabajando, haciendo el trabajo fin de máster. Era dificilísimo, porque es muy difícil, porque nosotros somos una especie social y estamos continuamente intercambiándonos mensajes y sonriendo, y si sonríes es, hombre, no pasa nada, pero allí no, era todo literal y no era fácil. Tienen problemas de comunicación, o sea, esa parte que os decía también de sentirse encerrados en sí mismo, la tienen porque no saben, entonces hay muchas veces, suelen tener unas rabietas formidables. O sea, los padres, por ejemplo, tienen pánico a ir al supermercado con eso, a ir al Carrefour a comprar. ¿Por qué? Pues ahora se piensa que las cosas es que las luces brillantes, los sonidos, tal, les afectan muchísimo. Con lo cual, el niño está viviendo eso como una tortura. O sea, cosas que para nosotros son normales, él está como que le estuvieses eso, machacando vivo. Entonces, de ese dolor que siente, de esa desesperación que siente, llora como un desesperado. Y tienen problemas de imaginación. O sea, por ejemplo, jamás hacen el típico juego de que un plátano es una pistola. Nunca, nunca hay juego imaginativo. Entonces, sabemos cosas de su cerebro y muchas que no sabemos. Algunos tienen estas capacidades, por ejemplo, este es un chaval de estos que le dan una vuelta y que te dibuja todo a la perfección. Solo tiene estas capacidades únicas el 10%. O sea, aunque es lo de Riemann, ¿verdad? Eso de decir calcula. Entonces, y luego no elaboran con ello. O sea, este chaval, aunque dibuje de esta forma maravillosa, jamás dibujará una cosa que no ha visto. Jamás dibujará una casa inexistente. Solo es capaz de hacer una especie de fotografía con bolígrafos de lo que ve. ¿Vale? Estas dos portadas son del año 2002, creo recordar. Hasta entonces no había llegado la sociedad, pero de repente empieza todo el mundo a decir ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Porque de repente empiezan a multiplicarse el número de casos. De una forma espectacular, terrorífica. O sea, en unos momentos, si tú coges libros, te decían, el autismo aparece en uno de cada 2.500 niños. 2.500. De repente te empiezan y te dicen que no, que es en uno de cada 500. De repente te dicen que no, que es en uno de cada 250. De repente te dicen que no, que es uno de 150. Los números que os estoy diciendo son reales. Los números actuales son uno de cada 88. Como es mucho más común en niños que en niñas, si coges solo los niños, es menos de uno de cada 50. No lo sabemos. O sea, hay las dos hipótesis básicas. Es una, antes se nos pasaban un montón sin diagnosticar y ahora les estamos encontrando. Dos, hay una epidemia y hay cada vez más casos. Entonces, Estados Unidos, que yo creo que son serios en estas cosas, establecieron 14 ciudades para hacer un seguimiento. O sea, hay 14 ciudades que, pase lo que pase, hacen un rastreo a todos los niños siguiendo la misma herramienta de diagnóstico y con los mismos profesionales. Porque el problema es que si tú coges a 50 y les llevas a un especialista, hay alguno que encuentra 5 con autismo y hay otro que encuentra 14. Entonces, la verdad es que parece que hay algo de las dos cosas. Primero, que ya no se nos escapan, que les estamos encontrando, pero también que el número está subiendo. Bueno, prevalencia. Bueno, trastornos de espectro autista, ahora se habla porque hay desde algunos que no hablan y por lo tanto están muy mal, tienen un retraso mental acusado, a otros que tienen lo que se llama un síndrome de Asperger, que es como la versión más favorable. Son raritos, no les cuesta adaptarse, pero pues eso, hacen la carrera. Y mucho más frecuente en niños que en niñas, no hay diferencias etnias o clases sociales. Si lo tiene un hermano, es mucho más común que lo tenga un segundo hermano. O sea, que hay unos mensajes que hay una genética clara, pero no es solo genética, ¿vale? Puede estar relacionado con otros trastornos, lo más abundante es discapacidad intelectual. O sea, uno de cada tres tiene un problema, tiene un coeficiente intelectual menor de 70, o sea que eso. Y luego toda otra serie de cosas que dices, pues resulta que en algún síndrome de la X frágil, pues que cumplen los criterios de diagnóstico. O sea, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Que es como un poco lo de, dice, no hay un cáncer, hay muchos tipos de cánceres. Pues es posible que no haya un autismo, sino que hay muchos tipos de autismo. Estudiamos gemelos,
en los gemelos se ve, si, aquí estamos comparando monocigóticos con dicigóticos. Quiere decir, dicigóticos son que puede ser gemelos niño-niña, entonces ahí ven, pero lógicamente están en la misma familia, se les ha criado igual. Entonces es como comparar la parte genética y la parte ambiental. Entonces veis que es mucho más común los monocigóticos, o sea, tiene un peso la genética. Estudios, eso, bueno, tampoco voy a entrar en esto. Tienen anomalías en cosas en el cerebro, pero son menores, pero las vamos encontrando. Tienen estas columnas de la corteza, pero lo llamativo es eso, tienen más neuronas, tienen más sinapsis. O sea que siempre pensamos que la discapacidad te surge de tener menos de algo y aquí tienes más. Entonces piensa que puede haber como más ruido en ese cerebro, como si tuviese un ordenador con más conexiones de las debidas. No tenemos un marcador, o sea, si tú quieres diagnosticarlo tienes que hacer con pruebas de comportamiento, lo que es un lío, porque tú llegas y el niño no está todos los días igual, y hay veces que el niño quiere colaborar y responder y tal, y otros que dice, paso. Y los propios especialistas les pasa lo mismo, hay quien ve autismo hasta debajo de las piedras, y otro no lo ve, aunque le lleves al que Kanner usó para describir el autismo. Entonces, es uno de los problemas, es lo que no tenemos un marcador biológico, tú no puedes sacarle sangre y decir, lo tiene, no. Aunque vamos haciendo estudios genéticos y vamos sabiendo por dónde lo encontramos y vamos viendo mutaciones concretas, pero casi todos como de probabilidad. Tú resulta que dices, no, pues la mutación esta es 5 veces más común en los niños que tienen autismo que no lo tienen. ¿Pero eso cuánto implica? Que de los que tienen autismo lo tiene el 1%. ¿Eso qué implica? Que el 99% no tiene esa mutación. ¿Entendéis? Entonces como que tú fueses teniendo papeletas de cosas que te van dando más probabilidades, que por supuesto es multigénico, pero no lo sabemos bien. Lo hacemos con técnicas de tipo que son microarrays, que nos permiten ver muchos genes de una tacada. Tú coges todos los genes de un normal y de un chaval sospechoso y compruebas qué genes están más expresados o menos. Pero lo que os digo, estamos en los comienzos de esta batalla. Bueno, esto lo vemos, hay cuáles aumentan, cuáles disminuyen. Cromosoma 7 con las zonas, o sea, vamos haciendo muchas. Por ejemplo, hay unas mutaciones que apenas comentamos en las, yo no sé si se cuentan en clase, quizá ahora ya sí, que son lo que se llaman variaciones en el número de copias. Normalmente pensamos como que tenemos un gen y tenemos un gen, tenemos una copia, pero de muchos genes tenemos muchas copias. Entonces siempre pensamos que era un mecanismo de seguridad, como decir, tengo un gen de repuesto, pero la historia es que hay más que eso. Entonces resulta que si hay genes que nosotros, digamos el normal, el control, tiene 7 copias, resulta que los que tienen autismo tienen 30 copias del mismo gen. Entonces de alguna manera eso está afectando, pero también no sabemos mucho. Bueno, reorganizaciones genómicas, esto por ejemplo dices, las mutaciones sabemos en tanto en, esto es un poco, no sé, pues lo de azul para los niños y rosa para las niñas, pero bueno, estos son los casos que podemos ligarlos a una mutación conocida, pero todos estos es que probablemente, pero la gran mayoría no podemos decir estos genes encajan en un perfil genético de autismo. Entonces, no podemos hacer consejo familiar, por ejemplo. Tú tienes un padre que tiene un niño con autismo y está desesperado y dice, ¿qué hago? ¿Tengo otro hijo? No sabes qué decirle. Mis amigos, los psicólogos, les dicen siempre, ah, yo de ti lo haría. Con lo cual, no le dices que no tienes ni puta idea, pero le estás diciendo que tiene que tener una esperanza en la vida, de que eso. Pero no es fácil. Bueno, factores ambientales exógenos. O sea, la idea, más o menos, no sé si aceptada, es que hay una base genética y algo tiene que hacer de gatillo de esto. Algo lo dispara. Entonces, hay casos, la talidomida, que sabéis que fue aquel medicamento que causó deformaciones, pues en aquellos niños que tuvieron las deformaciones, el porcentaje de autismo es muy alto. Muy alto, quiero decir, lo mismo, el 20%. Pero claro, vuelvo a lo mismo que os decía antes. Hay un 80% que tuvieron la talidomida igual, que tienen las deformaciones igual y que no lo tienen. Otros medicamentos, cosas que utilizamos en el laboratorio, con ratas, lo que sea. Bueno, esto, modelos animales, usamos una serie de bichos para intentar, pero son también modelos que, bueno, porque lo de tener un... O sea, mis amigos los psicólogos, cuando vienen para hacer diagnóstico, hay una cosa que para ellos les encanta o la ven súper clara, que es decirle a la madre que señale una cosa. Señala el reloj. Y entonces la madre señala el reloj. Entonces, si el niño sigue la mirada de la madre y ve el reloj,
buena señal. Después de que hagan 800 pruebas, va a salir que no tiene. En cambio, como el niño no siga a madre, hacen las 800 pruebas y sale. Bueno, los modelos animales, los biólogos es lo que podemos usar. Entonces tienes algo y dices, si yo os digo, problemas de imaginación, problemas tal, ¿cómo demonios mido si mi ratón tiene imaginación o no la tiene? ¿Vale? Entonces haces una cosa que son parecidas, que entonces es que si el ratón explora, si el ratón interacciona con otros ratones, pero es un salto, pero no tenemos nada mejor. Bueno, se están utilizando mucho, es un ámbito también que me parece muy interesante de trabajo, todo lo que son herramientas informáticas. Pero, o sea, primero es como dicen, es como el terapeuta que nunca se cansa, que tú puedes tener haciendo un ejercicio en la tableta 200 veces. Y por otro lado, para que ellos entiendan, porque ellos no saben leer caras. Y entonces muchas veces lo intentas explicar con cómics, con fotos, a ver, este tal, porque imaginaos lo que eso, si todas vuestras caras estuviesen detrás de una careta de estas de Anonymous. Es muy difícil navegar ese mundo y eso es lo que les pasa a ellos, ¿no? Bueno, procesos estos más de... Bueno, y esta es la última historia que os quiero contar. Os lo voy a contar con un cómic, que el que lo hizo me pidió en algún momento consejo para alguna cosa o información, tal, entonces lo considero un poco, lo tengo cariño, y creo que está muy bien explicado y que vais a entender la historia de algo que estamos viviendo en estos momentos de una forma brutal. ¿Vale? Este es un médico inglés, Andrew Wakefield. Y entonces la historia es que, bueno, o sea, esto empieza, vivimos en el siglo XXI, parece que hemos dejado atrás la Edad Media y antes de la Ilustración, y que el conocimiento científico ha modificado el mundo. ¿Vale? Sin embargo, la sospecha sobre la ciencia jamás ha sido tan alta como hay ahora. Probablemente la ciencia está más presente en nuestras vidas, pero es lo que os digo, es decir, yo no creo que nuestros abuelos dudasen un poco de lo que el médico les decía. Yo tenía un abuelo médico que siempre acertaba el sexo de los bebés que iban a nacer. Era famoso en el pueblo y en la comarca porque decía, usted va a tener un hijo, y acertaba siempre, es lo que decían todos los del pueblo. Entonces lo que hacía, llevaba una ficha y entonces anotaba en la tarjeta lo contrario de lo que le decía la madre. Entonces, pues esta vez ha fallado, doctor, porque me dijo usted que tenía, que iba a ser niño y ha sido niña. ¿De verdad? Espere a ver que lo vemos. Entonces buscaba la ficha y dice, no, si me entendió usted mal, pues mire, aquí lo tengo anotado. Le dije que iba a ser niña. Bueno, a lo que os voy, es decir, que lo que decía el médico no lo poníamos en duda. Entonces, bueno, pues el miedo por un lado y la rabia por otro se ha implantado como, o sea, la ciencia... Es una de las cosas terribles. Si preguntáis a unos niños de primaria, les decís que dibuje un científico, lo normal es el paradigma del científico loco. Que es terrible. No, no, pero es así, o sea, es un tipo de aspecto peligroso, con cosas peligrosas en la mano, y es algo que tenemos que conseguir evitar. O sea, tenemos que conseguir que vean que el científico es, primero, un miembro de la sociedad y que, en principio, nos consideramos, yo creo, la inmensa mayoría, servidores de esa sociedad. Bueno, las opiniones, aquí veis estas manifestaciones, que estos son de imágenes reales, que es, no, MMR es la vacuna que nosotros llamamos la triple vírica. ¿Vale? Estamos con Wakefield y la M es demasiada vacuna. Y este señor, que trabaja en esta, empieza a trabajar por esto, y publica, en el año 98, un artículo. Lancet es una de las grandes revistas médicas. O sea, son revistas que tienen un perfil muy clínico, digamos, donde los médicos buscan avances. Entonces, él lo que plantea es que hay una conexión entre el autismo y problemas intestinales. ¿Vale? Esto tiene una historia también larga. Es decir, que también son niños, lo que os digo, si tú no te puedes comunicar y te duele la tripa, es una tragedia, porque tus padres no saben qué pasa y tú no se lo puedes contar. Entonces, ya os digo, hay... Y luego, como humanos, necesitamos explicaciones. Tú, si alguien dice, ¿por qué mi hijo tiene autismo? Si la gente te cuenta un poco,
Lo normal, primero, es sospechar del otro miembro de la pareja y su familia. Es que la familia de mi mujer tendría usted que verlos. Pero así como os lo cuento. ¿Por qué? Porque tú no puedes pensar que es que no hay un culpable. Tienes que encontrar un culpable. Entonces, si dices una parte genética, nosotros no. Nosotros no, son los de esta. ¿Vale? Y si no es la parte genética tal, pues es los gobiernos o la contaminación. La gente se agarra a lo que sea. ¿Vale? Bueno, entonces publican ese artículo y tiene un impacto muy fuerte, porque establece que hay una relación entre vacuna triple vírica, problemas intestinales y autismo. Y plantean incluso un mecanismo, es decir, las vacunas dañarían la barrera del intestino, por lo cual entrarían toxinas al corriente circulatorio que llegarían al cerebro y generarían el problema. ¿Vale? El dato se hizo con 12 niños, el estudio, y sugerían eso, que había la relación con la vacuna. Durante una conferencia de prensa, Wakefield, que era el primer autor de este trabajo, dijo que un problema es que quizás un problema es que podía ser que estábamos dando las tres vacunas de un solo inyección y que podía ser mejor dar una única vacuna, o hacerlo en tres dosis separadas. ¿Vale? Bueno, esto, imaginaros, con lo que os decía de todo ese aumento de casos de autismo, pues hubo una auténtica explosión de interés para ver si esto era. Y entonces empezaron a hacer toda una serie de estudios al respecto, nadie encontró nada. O sea, cosas como en países donde buscaron niños no vacunados, niños vacunados, la proporción de casos de autismo, la misma. O sea, toda una serie de estudios, en algunos casos con cientos de miles de casos, y no se encuentra ninguna conexión. Bueno, aún así, esto que se publicaba en una revista científica salió evidentemente a la prensa y se generó una alarma social enorme. Y lo veis, salió en los periódicos, evidentemente, los más sensacionalistas son los que más sacaron este tema. Y se extendió un miedo entre los padres de que si la vacuna, por lo cual, como muchos pensaban, esta vacuna hace sarampión, hace muchos años que no existe ningún caso aquí, pues ¿para qué vamos a seguir vacunando? Yo no me arriesgo. Además, luego hay lo que se dice la inmunización por rebaño. Si todos sus compañeros no la tienen, pues tampoco te puede llegar el contagio. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que pocos años después, en países tan... ya no estoy hablando de Pakistán y Afganistán, estoy hablando de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Australia, Estados Unidos y Canadá, empiezan a surgir brotes de sarampión. ¿Por qué? Porque ya no se están vacunando, porque el porcentaje de vacunación ha caído, porque la gente tiene miedo a esta historia. Y surge una epidemia de casos de sarampión en Disneylandia. O sea, cuando se traza dónde ha aparecido es en Disneylandia, el punto inicial donde han surgido los primeros contagios. Insisto, no en Pakistán o Afganistán, en las clases más ricas. O sea, gente de clase alta, sobre todo, son los que no vacunan. Bueno, sarampión. Esto. Entonces, dices, cuando la primera vez que oí sobre Wakefield, pues dices, pues, joder, sacar conclusiones con 12 casos, de entrada, no te parece serio, porque la variabilidad entre chavales es muy alta y es, normalmente un estudio de estos trabajas con cientos de casos. Bueno, luego, si no se replica, como cualquier investigador, ya se te encienden todas las alarmas. ¿Por qué, si esto es así y lo hago todo igual, como ha dicho este señor, o busco los datos de la misma manera, o cojo niños de la misma edad? Pues no funciona. Pero lo que nadie pensaba en un principio es que Wakefield se estuviese lucrando con eso. Entonces, bueno, sale, estos son programas. Entonces, hay un periodista, y es la importancia también del buen periodismo, que empieza a investigar todo esto y saca en un periódico y luego en un canal. Entonces, encuentra que Wakefield ha sido contratado por un abogado. Y que el abogado, que es este señor, está especializado, es algo muy de
países anglosajones, en América en todos los hospitales hay abogados ofreciéndose para que pongas juicios. Entonces es negligencias clínicas. Entonces este señor lo que está haciendo es preparar una demanda contra los fabricantes de facturas, de vacunas, ¿vale? Entonces ha contratado a Wakefield para que le proporcione evidencias para ir contra los fabricantes de vacunas. La idea es que va a actuar en representación de 1.600 familias. O sea, las familias del chaval con autismo buscan a alguien que sea el responsable y que pague por ello, por la faena que les han hecho, por todo lo que les cuesta. Este señor tiene 1.600 personas que le apoyan o que le han encargado su caso para ir contra las farmacéuticas que hacen las vacunas. A Wakefield le pagan, todos estos son datos del periodista, ¿de acuerdo? 150 libras a la hora, son unos 200 euros a la hora. Y en total le pagan por eso 434.000, que son unos 600.000 euros más gastos. Y luego hay más dinero para pagar los gastos de investigaciones. Y cualquiera de los que aquí somos investigados, si tú tienes lo que se llama un conflicto de intereses, lo tienes que decir. O sea, decir, yo he hecho este estudio, pero digo que me paga para este tema que está relacionado, porque estoy hablando de vacunas. Él no lo declara en ningún momento. Pero cuando sigue la investigación, las cosas van empeorando. Es que dices, 9 meses antes de esa conferencia, él ha hecho una patente para vacunas únicas. Lo que es la triple, hacerlas por separado, que es lo que él ha planteado, que lo mismo es más seguro. Entonces, la única oportunidad que tiene una patente, una vacuna única, es si la triple está desprestigiada, si está eso. Y entonces, este es el periodista que va siguiendo la pista a todo esto. Y entonces, el periodista pide los registros del experimento. Nosotros tenemos que llevar un cuaderno de laboratorio donde anotas todo lo que haces. Entonces, otra de las cosas que enseñas a cuando alguien empieza a hacer la tesis, tienes que anotar todo. El ratón este pesaba tanto, le he hecho esto, y tienes que llevarlo porque esos cuadernos te sirven para comprobar luego si hay algo raro. Bueno, entonces resulta que cuando ven los registros, no coincide lo que sale en los datos con los datos que están en el artículo. Entonces, los datos están falseados. Todo eso lo estudia el General Medical Council, es algo así como el Colegio de Médicos de Inglaterra. Y la decisión es que es expulsado de la profesión por... bueno, la revista retira el artículo, que es una cosa que es rarísima, es una cosa es que haya modificaciones y tal, pero es la retirada total del artículo. De los autores que firman el artículo, son 10 o 12, pues creo que son 12. Hay 9 que se retiran también, dice que ellos no están de acuerdo con ese artículo, que les ha engañado. Esta es la retracción del artículo. Se prueban toda una serie de casos. Por ejemplo, hay una cosa que enfadó mucho a la gente, es que normalmente en los niños tú no haces experimentos. Os lo he dicho también al comienzo de la charla. Como mucho, si es muy justificado, después extraer una muestra de sangre. Pero este individuo les hizo cosas como colonoscopias, que es meter un tubo por el ano para ver el intestino, como las papillas estas de bario para tener unos registros, o como una punción lumbar, que también es otra cosa, que es sacar líquido cefalorraquídeo, pues como del canal de la médula. Cosas que no había visto ningún comité ético. El comité ético del hospital no sabía. O sea, llegó a hacer cosas como a niños que iban al cumpleaños de su hijo sacarles muestras, a cambio de darles, no sé si, 5 libras o algo por el estilo, ¿no? Bueno, entonces, le echaron de la profesión y después, bueno, pues después, en la investigación oficial, duró, creo que fue más de un año y costó más de 1 millón de euros. Lo que es buscar todos los datos, o sea, digamos que es complejo. Y dices, bueno, pues acabó, se ha ido a la calle. No se fue a la calle, se fue a Estados Unidos, donde le dieron un centro y mucha gente le considera un héroe. Y entonces continuamente muchas de las vacunas de los antivacunas se basan en esta historia, en que no ha habido un investigador inglés que ha demostrado que hay relación con el autismo. Lo apoyan celebrities como Jim Carrey, que ha salido diciendo eso, que el problema del autismo son las vacunas, y como esta señora, que se llama Jenny McCarthy.
Entonces, es parte de este... Pero todo esto es reciente. Piensan que hay una conspiración contra Wakefield, que son las farmacéuticas que quieren ganar dinero con las vacunas. Las vacunas son muy baratas. Uno de los problemas que hemos estado a punto es que nos estamos quedando sin fábricas de vacunas, porque no ganaban suficiente dinero y las farmacéuticas les interesaba otros productos médicos que tenían un beneficio mucho mayor. Entonces, de verdad que ha habido un momento que es que de la vacuna de polio quedaban como 3 empresas. Y entonces estaba, o sea, entonces afortunadamente los países emergentes, sobre todo asiáticos, pensaron que si no había vacunas, los que se iban a quedar sin ellas iban a ser ellos. Entonces los gobiernos establecieron, se saltaron las patentes, dijeron que ellos, por necesidades humanitarias, que fabricaban ellos las vacunas. Entonces, pero hubo un momento de auténtico pánico de que nos podíamos quedar sin vacuna. Entonces, bueno, y bueno, sigue siendo un personaje popular que sigue saliendo en muchos sitios y que, y bueno, también poníamos en esta historia eso, que casos como el del periodista es raro, porque los periódicos ya no pagan a un buen profesional, es mejor un becario que trabaje por la mitad de dinero, no le dejan que esté durante un montón de meses investigando un tema, aunque pueda ser un Pulitzer, no, tú coges el teletipo o lo que sea y lo cuelgas y nos da igual. Y que es muy, muy poca prensa sería capaz de hacer un estudio como este que se ha hecho, ¿no? Y ya está, esta es la historia. Y este es una fotillo de un chaval con autismo. Y ahí tenéis mis datos por si alguien quiere eso, preguntar algo o cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Qué fue el otro, verdad? Como estoy diciendo, voy a hacer una pregunta que han hecho de la sesión anterior, que no me he dado cuenta, y es que una alumna o un alumno ha dicho que leyó un artículo en Science que decía que de un estudio que demostraba el efecto destructor del alcohol en las neuronas a largo plazo. No sé si... Pues tendría que saber más datos. Yo os digo, es decir, lo que sea. Si tú pones neuronas en cultivo y las echas alcohol, las matas. Eso está fuera de toda duda. Y luego hay dos zonas en el cerebro que producen nuevas neuronas. Entonces, esas nuevas neuronas parece que sí que están algo afectadas por el alcohol. Pero son solo esas zonas concretas, pero en el resto de los estudios no es fácil contar neuronas en un cerebro. Pensar que nosotros los cortamos y tienes de alguna manera que reconstruir. Hay una cosa que es muy fácil de entender. Si tú cortas una loncha, las neuronas que cortes por la mitad, tienes el riesgo de contarlas dos veces en los dos cortes. Entonces hay unas técnicas especiales, que se llaman estereológicas, para hacer esas correcciones. Pero bueno, encantados que si quiere que me mande un correo y veo el artículo y lo comentamos. Pero se me ocurre eso. O que sean esas zonas específicas de neurogénesis en adultos, que son muy interesantes, pero que afectan poco a la corteza cerebral o nada, o que sea un efecto directo, ya os digo, decir, pero no lo sé. Sí, yo quería preguntar si los autistas tienen problemas con el sexo. Con el sexualidad. Sí, vamos a ver. Yo creo que no directamente. El problema que tienen es que no saben comunicarse y el sexo evidentemente tiene un porcentaje muy importante de comunicación. O sea, yo los que conozco adolescentes, en general están desesperados por tener una pareja, pero no consiguen ni tener amigos, por lo que os digo, porque somos una especie que tenemos un montón de códigos no escritos. Entonces, el otro día hablamos, un ejemplo de Asperger, los guionistas dicen que no es, pero de verdad que es clavado, es Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory. Entonces, claro, tú dices, Sheldon Cooper es para darse con una piedra en los dientes, pues una persona que tiene trabajo, que tiene amigos, que le aguantan. Pero imaginaros, ya fuera de las bromas de la serie, ser la novia de Sheldon Cooper. Y entonces, pero yo os digo, es decir, en la mayoría de las cosas son totalmente normales. Y yo digo, tienen una cosa, a ver cómo, no saben mentir. No saben mentir, todo es literal.
no entienden. Entonces, yo digo, hay cosas que tienen una ingenuidad como de ángeles, de una bondad extrema, pero en nuestra sociedad les cuesta muchísimo, por lo que os digo, porque nosotros tenemos toda una serie de funcionamientos. Otro caso que os cuento, es necesito muchos tienen como un tema, una cosa que les encanta, que puede ser, ya sabéis que en Sheldon Cooper son los trenes. Eso es entonces muchos tienen. Yo conocía a uno que su tema eran los relojes. Y entonces, si tú entrabas con él en una habitación, tengo que dejarlo para que lo veáis. Lo que hacía era acercarse a cualquiera, levantarle la manga y mirarte el reloj. Entonces, tú imagínate que estás tú engolido y llega un chaval, que puede ser de un adolescente de este tamaño, y te agarra el brazo, te agarra la manga y tú dices, joder, o sea, eso, o sea, no se dan cuenta lo que un niño muy pequeño, todos los que habéis tenido hijos, si es un desconocido, un pequeñillo se te acerca, se te pega la pierna y si tiene dudas, se agarra la pierna. Mientras que si es tal, se acerca porque lo vemos buena noticia y viene algún regalo. Aquí no. Da igual que sean conocidos que desconocidos. Se actúan exactamente igual. Entonces, eso, o sea, decir, no. Tiene problema de relación. Tiene problema de relación, de comunicación, de interacción social. Eso. No sé para qué me enrollo tanto, pues, si es tan fácil como así. Más cosas. Con respecto a la anterior intervención, quería preguntarle si en algunas imágenes radiológicas han visto lo que describe Hammer como, no me acuerdo cómo los llama, sombras, o algunas imágenes que no se sabe muy bien de dónde aparecen. Si, no sé qué es lo que me pregunta, la verdad. No. Parece ser que este señor identificaba unas sombras en radiografías del cerebro, en escáner, etcétera. Hay una palabra que la define, pero no es sombra, pero alguna mancha o algo no identificado que él identificaba con emociones, impactos emocionales fuertes que aparecían antes de que apareciera una enfermedad física. Según él, no ha visto este tema en alguna imagen radiológica. No, nunca lo he visto. O sea, hay personas que dicen que son fallos de las máquinas, hay distintas interpretaciones. Pero yo, vamos a ver, una experiencia emocional muy dura puede generar efectos que son lo que nuevamente llamamos trastornos de estrés postraumático y causan un impacto. Y algunas veces ese impacto se puede rastrear, por así decirlo. Pero no hay áreas dañadas por emociones como tal, sino que el estrés puede crónico puede generar efectos y algunos efectos son dañinos. Pero lo que es arriesgado es cuando nos venden, vamos, que no conozco eso, yo no he visto nunca una de esas zonas oscuras. Lo de que si es un problema de la máquina, pues es más, eso es muy fácil de solucionar, vas a otra máquina y ves si se sigue produciendo eso mismo en esa persona. Me suena un poco eso, como a buscar explicaciones. Dices, las emociones, nuestro organismo las afronta y son parte de la vida cotidiana. O sea, tengo la sensación, os pongo un ejemplo. Dices, hay un tema que es el de la medicación de emociones normales. Dices, la tristeza es una parte natural de la vida y tenemos todo el derecho a estar tristes. Y porque estemos tristes, no tenemos por qué ir a que nos den medicamentos, pienso yo. O sea, yo creo que es otra cosa si la tristeza te está impidiendo tener una vida normal, está afectando a tu vida normal, a tu relación de pareja, ¿no? Busca ayuda profesional. Pero dices que tú has perdido a una persona querida o has tenido una ruptura sentimental. Pues lo sano me parece estar triste, es así. ¿Vale? La hija de un amigo mío recientemente embarazada, de cierto nivel, profesora universitaria, se negó durante todo el embarazo a comer jamón porque había leído en un artículo que había alguna vinculación entre autismo y el consumo de esto. Yo quisiera saber si hay realmente alguna evidencia de ese tipo de relación. Sí, o sea, vamos a ver. Yo tengo en el blog, sé que está por ahí puesto, hay un post que se titula algo así como causas sugeridas de autismo, algo estilo. Lo mismo hay 100. Desde las más peregrinas
a otras que tienen algún fundamento. Os pongo por ejemplo, hay un estudio que parece fiable, que es que si vives cerca de una autopista, son cosas de Estados Unidos, que tiene mucho tráfico, tienes más riesgo que si vives más lejos de la autopista. Estudio bien hecho, entonces de ahí, ese es el dato. Y tú puedes de ahí elucubrar. Entonces, no, pues resulta que los contaminantes pueden ser ese gatillo que os decía antes, que disparen tal. Pero es ese dato. Luego resulta que no he vuelto a oír más. También el humo de... O sea, es muy variado. Entonces, lo de jamón en concreto nunca lo había oído, que tenga que ver con autismo. También el jamón es un producto muy español, o sea, que en Estados Unidos, afortunadamente, no lo conocen mucho, porque si no los precios subirían. Y yo siempre digo, es un trabobada, una digresión, pero el jamón es muy difícil que, por ejemplo, entre en Estados Unidos, porque se ve demasiado que es un animal muerto. O sea, desde luego lo que es una pata con la pezuña, como... imposible, a no ser que lo vendamos eso o en láminas o como nos venden el pavo, que es como esos ladrillos cárnicos, ¿no? Si no, no entrará nunca. Entonces, nunca he oído la relación y ya os digo, vuelvo un poco a lo mismo que os decía antes, es decir, todo el mundo sueña con encontrar la causa del autismo, todos. Con lo cual, si tú haces un estudio y el periodista también quiere ser el primero en publicarlo. Si tú haces un estudio del tipo que os decía, haces cualquier estudio epidemiológico, y bien hecho, ¿eh? No os digo, no, hay cosas mal hechas o falsas, pero bien hecho, resulta que encuentras una diferencia estadísticamente significativa. Pero tú puedes decir eso, es más común en familias, lo que os he dicho, que viven cerca de una autopista. Y lo mismo, la diferencia es que en vez de el 0,13 es el 0,14. Pero es estadísticamente significativo, está bien hecho. Pero claro, de ahí decir el humo de los coches es la causa del autismo, hay un terreno, y es lo que pasa a veces, que se simplifica tanto que la información se distorsiona. Hola, buenas. Hola. Yo soy maestra de educación especial y autismo, bueno, es un perfil que siempre, bueno, es muy común y más hoy en día. Entonces, la impotencia que tengo yo es que a nosotros nos forman para ser pedagogos e intervenir a nivel pedagógico y, bueno, desarrollarles esa parte de comunicación. Pero claro, la impotencia es cuando vienes las familias y nos comentan de dónde viene, qué pasa, qué es esto, como si yo fuese el médico que le fuese a solucionar y decir el origen. Y claro, por una parte dice, me voy a informar de todo ello e incluso los padres te informan a ti, y el último caso que tuve fue que en una clase me encontré con 5 casos, era una aula específica, y en la misma, el mismo padre y madre habían tenido 2 casos, uno con Asperger y el otro con autismo. Pues este padre me comentó el tema de las vacunas, que en cama a la hora había vacunado a su hijo, qué tal, qué cual, y yo claro digo, pues yo no sé nada del tema, me informaré, y quedó en el aire la cosa. Pero el tema está en que hay una gran... que no se sabe, hay una gran, como cuando no sabes una cosa, esto, y bueno, el tema está en que debería haber un proyecto en el que, igual que ayer comentaban que los científicos en Suiza salían a la calle a decir, sí, y hablar sobre la ciencia hablara, pues aquí en este caso también debería de, a lo mejor, los médicos ir a los coles y decirle a las familias, no, hacer la ciencia, se aproximara a la familia del autismo, le dijera, no tenemos ni idea, o estamos trabajando en ello, vamos a hacer campañas como lo de la polio, a invertir en el tema y vamos a investigar, vamos a hacer un movimiento social, pero algo debe de haber, ¿sabes? Entonces, bueno, pues era eso. Mi intervención era esta. Está fenomenal tu intervención, pero es lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Es eso, exactamente eso. O sea, es decir, yo he ido a un montón de coles a contar esto, tengo el blog para contar esto, colaboro con la página de Autismo Diario, que es la que lee muchísimas familias, tal, pues todo esto se lo mando ahí, lo cuelgan y lo difunden. Es así. Entonces, la relación con las vacunas. ¿Cuál es el problema? Que el autismo surge en torno a esa edad. O sea, lo solemos diagnosticar en torno a los 2 años. Entonces tú piensas, ¿qué ha habido especial hace poco? Y dices, bueno, pues que le puse las vacunas y estuvo con fiebre.
y estuvo ahí, estuvo muy malito. Y entonces es nuestra forma de intentas unir puntos. Entonces yo como investigador le digo, mira, resulta que en países donde por lo que sea el calendario de vacunas empieza, no es a los, no sé, no sé las cifras, imagínate que no es a los 18 meses, sino resulta que es a los 30, también aparecen a los 2 años, a los 24 los casos de autismo antes de la vacuna. O los especialistas, hay una cosa que es muy interesante, que es que cogen los típicos vídeos familiares. Cuando tienes un crío, ya sabes, le grabas un montón de veces. Y entonces, si tú ves esos vídeos, y no hace falta ser el súper especialista, y llevas trabajando un poco, le notas un montón de cosas. De lo que os decía antes, de que no sigue con la mirada, de que no cambia la expresión cuando se asoman los padres. Entonces, todo eso lo ves desde tan pronto como los 6 meses de edad. O sea, mucho antes de las vacunas ya hay algo. Entonces, lo que hay que explicar es decir, todos los estudios han demostrado que no hay ninguna relación entre vacunas y autismo. Es así de contundente. Entonces, el problema que nos pasa es que es muy difícil demostrar lo que no existe. Es así, o sea, dices, y no tengo un sustituto, porque digo, no, es que no es la vacuna, es no sé qué otra, no sé la explicación, pero sí que sé que, porque dices, cada uno de los culpables que se plantean se hace un buen estudio. Entonces, mis colegas de la Salamanca, que tienen trabajan, yo hago, les he hecho una mano a alguna cosa, pero ellos, hay un grupo que trabaja específicamente, entonces siguen decenas de miles de niños. Entonces, inmediatamente, si tú dices, no, el problema ha sido el jamón, pues tú lo que haces es mandarles un correo electrónico y decir, oye, ¿quiénes comisteis jamón en el embarazo y quiénes no? Y dices, pues después de tal, y haces un estudio y resulta de los, y llegas que no hay relación entre el jamón y el autismo, es así. Entonces, no hay relación entre las vacunas y el autismo. El mayor problema ha sido el sinvergüenza este que os he contado, porque tenía el reflejo de haberlo publicado en una buena revista, ser un médico, y entonces no es lo mismo que lo diga eso que lo diga la bruja Lola. Entonces, pero es muy importante que lo contéis, que lo contemos, porque la tragedia es que ahora tenemos niños muriendo de sarampión. Entonces, que en un país desarrollado muera un niño de sarampión, de verdad, que es, no podemos consentirlo, y no podemos de alguna manera, no sé cómo decirlo, ser cómplices de esa historia. Entonces tenemos que decir, no hay relación entre vacunas y autismo. Las vacunas son el mejor invento y debemos vacunar a los niños, punto. Más cosas. Aquí. Sí. Me gustaría saber si un día, en un futuro, si es posible que el cerebro también se puede dejar en un otro cuerpo, bueno, como ahora que se pueden cambiar riñones y todo esto, que sí. No tenemos el taller, si esto es, si es posible eso, y también si después es este cerebro que hay, que tiene la misma información y todo esto. Bueno, vamos a ver, yo dos cosas. Una, si se hiciera el trasplante, o sea, ha habido un, creo que es un italiano, que ha dicho que en pocos años hará el trasplante de cerebro. Lo primero, si fuese cierto, lo que sería es un trasplante de cuerpo, porque el cerebro sería la identidad de esa persona, el que fuese el cerebro, ¿vale? En segundo lugar, el cerebro tiene muchísimas conexiones. Las más evidentes son a la médula espinal y todos los nervios craneales que van a los ojos, al oído, tal. Bueno, entonces, primero, que me muestren que son capaces de hacer una conexión que es la de la médula espinal. Primero, que me muestren que pueden, a alguien que se ha quedado tetrapléjico por una rotura de la columna, que esa vía me la pueden empalmar, porque de momento no había sido capaz. Entonces, si consiguen una, ya me empezaré a creer que puedan ser capaces de hacer cientos, porque esa es la más gorda que hay además. Entonces, yo tengo un hermano que es cirujano plástico y hacen cosas maravillosas. O sea, si tú tienes un problema de la tráquea, me contaba que le habían puesto un trozo de intestino. Por supuesto, si pierdes un pulgar, te ponen un pulgar del pie. Y todo eso lo hacen todos los días.
Pero un cerebro es otra cosa. Es lo que os digo, es decir, sus conexiones, la fragilidad que tiene. O sea, yo personalmente no me lo creo. El problema es que si yo digo, dentro de 5 años voy a hacer un trasplante de cerebro, en un periódico serio no saldré, pero en unos cuantos poco serios salgo. Y durante 5 años yo soy un famoso. Y me invitarán a salir ahí en Sálvame y en lo que sea. O sea, probablemente, si tú eres lo suficiente sinvergüenza para decir algo así, te has forrado. O sea, yo trabajo en células madre. A un ministro colombiano que tuvo una tetraplegia, estas de accidente de tráfico, sé que le pusieron células madre y pagó varios millones de dólares por la operación. O sea, yo creo que podría ganar millones de euros si yo dijese que aplicaba células madre. Porque hay mucha gente desesperada, como decía, y hay mucha gente que supuestamente le han hecho tratamientos con células madre. Si es un delito, en mi opinión, y es una, o sea, un desastre porque no hay suficientes evidencias científicas. Pero hay gente que le da igual, o sea, es el dinero. Y ya os digo, cuando me veáis con un deportivo, pues ya sabéis que he renunciado a mis principios. Quedan 2 preguntas y una tercera, si sois rápidos. Una es por internet. Bueno, quería hacerle 2 preguntas rápidas, una de esta charla y otra de la anterior. Esta sería, está hablando de virus. Quería preguntarle sobre bacterias y qué opinas del uso inadecuado de los antibióticos que se está haciendo y la resistencia que eso genera en las bacterias. Y respecto a la charla anterior que acaba de mencionar la importancia de la tristeza, yo le quería preguntar, que no lo he hecho anteriormente, si conocía la película esta de Pixar, la de Inside Out, que aquí era del revés y que comentaba el tema del cerebro y había sido muy reconocida. ¿Qué le parecía la película, si la había visto? La película no puedo porque no la he visto. Vamos, la veré. Y la otra pregunta era de... Sí, es otra de los desastres que estamos viviendo. Es decir, no sé, o sea, nos sentimos, te fías de lo que te dice la señora que está al lado en la consulta. Pues a mí me ha ido muy bien, no sé qué, tal. Y la gente toma antibióticos sin sentido. Y resulta que nos estamos encontrando con que hay algunos antibióticos, que lo conocerás, que ya solo se pueden usar en los hospitales, para que no puedan llegar al público de que alguien se los pueda poner porque le dé la gana. Porque son las últimas armas, es la última barrera. Y de hecho, de uno de ellos leí hace poco que parece que en algún hospital hay una cepa resistente. O sea, imaginaros lo que sería que de repente tengamos microorganismos que no tengamos ningún antibiótico eficaz. O sea, volvemos al siglo XIX, a las epidemias, solamente que con una población que seremos 3 o 4 veces la que había entonces. Entonces, tenemos esa desconfianza en la ciencia, tenemos también una esperanza omnímoda en la ciencia, como que todo lo vamos a solucionar. La gente piensa que los científicos llegarán en el último momento, como el séptimo de caballería, y solucionarán el cambio climático. No lo sé, ojalá, pero yo no me las jugaría tanto, intentaría poner medidas preventivas antes de que esto se ponga peor. Y en ese caso es lo mismo, es decir, si tenemos unas armas de último minuto y corremos el riesgo de que de repente dejen de ser eficaces, tenemos que protegerlas y tenemos que conseguir hacer investigación. Volvemos un poco a lo mismo que os decía antes, que resulta, claro, que los antibióticos son baratos. En todas las farmacéuticas, por lo que a mí me cuentan algunos, no están investigando mucho nuevos antibióticos. ¿Por qué? Porque es más interesante investigar sobre Viagras o Prozac, que son los grandes negocios en estos momentos, antidepresivos y mejoras de la disfunción sexual. Entonces dices, bueno, necesitamos eso, necesitamos antibióticos, y pero tienes toda la razón, es un tema crucial. Ramón, sí. Tenía que caer la pregunta, me la han hecho por internet, sobre qué opinas de la vacuna del virus del papiloma humano. Sí, bueno, para los que hay vacunas, las que yo he contado de la polio, yo creo que afortunadamente, menos talibanes de los de Talibania y de los de aquí, no las discute nadie. Pero hay otras vacunas que son mucho más discutidas, y el ejemplo en estos momentos más claro es la vacuna del virus del papiloma humano. Y yo os pongo mi caso, es decir, ¿qué haces cuando
Yo no soy médico, soy biólogo, afortunadamente. No trabajo en vacunas directamente y al mismo tiempo, si hablo de vacunas en el blog, quiero dar información veraz y comprobada y eficaz. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es buscar una fuente fiable. En mi caso, en el tema de vacunas, la fuente fiable que utilizo son los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Sabéis que son estos los primeros, es como un centro de especialistas que cuando surge una nueva enfermedad en el mundo van inmediatamente ahí como con sus trajes espaciales y buscan. La opinión de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta sobre la vacuna del virus papiloma es que hay que ponerla. Recomiendan su uso. ¿Por qué? En todos estos casos siempre hay un balance entre riesgos y beneficios. Entonces, la opinión de este centro, que no es una empresa, que no vende vacunas, que no es... os digo, para mí me parece que son científicos de primerísimo nivel que trabajan en esto, pues dicen, no, con los cánceres que evitas, eso, pues merece la pena ponerla. Y me quedo con eso. O sea, es decir, tú tienes que buscar, es como en los médicos, tienes que buscar un médico del que te fíes. Y entonces, si te fías de él, hacerle caso. Si no te fías, cambia de médico. Pero no te conviertas tú en el médico que no has estudiado para ello. Hola, buena. Quería saber lo que piensas tú de que dicen que los metales pesados afectan bastante a, bueno, al autismo. Sí. Pues lo que pienso es que lo que he leído no hay nada que lo respalde. O sea, que los estudios que se han hecho en personas con autismo no ven un incremento de metales pesados. Y junto a eso se han generado todo un negocio de quelantes para disminuir las cantidades de metales pesados, cuando lo que os digo, es decir, no hay pruebas de que haya un aumento de metales pesados. Entonces, el problema es que creo, cuando os decía de las dietas esas carísimas que había, del que estaba, era un tema de estos. Entonces, mi impresión es un poco lo mismo que os he dicho con otros temas. Tú buscas una explicación. Alguien te dice que son metales pesados. Todos tenemos mucho la idea del mercurio, los envenenamientos con mercurio. Nos ligan vacunas con mercurio también. Y yo digo, hay un montón de datos falsos. Cuando a mí me vacunaban en el cole, cuando tenía 10 años, sacaban las vacunas de una botella y nos las iban poniendo uno tras otro a todos los chavales del cole. Entonces, esas vacunas que eran multidosis, que tenían que durar, porque al día siguiente, ese día íbamos los de tercero A, pero al día siguiente iban los de tercero B, tenían que durar y entonces tenían un conservante que era una sal de mercurio. Pero esa sal de mercurio, no es lo mismo metilmercurio que etilmercurio. Entonces, esa sal no es tóxica, no es la que generó los envenenamientos de Minamata, por ejemplo. Entonces, el problema que hay que decir, mira, si tú crees en eso, vete a tu médico y que te haga una analítica y que compruebe a ver si tienes un problema de intoxicación por metales pesados. Pero que te la haga tu médico, que no te la haga la empresa que te vende las dietas. Porque eso siempre los encuentran, en mi experiencia, ¿no? Es decir, y lo que os digo, es decir, que hay que fiarse de la ciencia. Entonces dices, hay una cosa que se llama Medline, que es un sitio de revistas donde están todos los artículos publicados en el mundo. Entonces, si tú entras en Medline y buscas heavy metals, que no son grupos de rock, sino metales pesados, y buscas autismo, pues puedes encontrar todos los artículos que haya. Entonces, están en inglés, pero con traductores automáticos, en unas tardes que lo dediques, te empiezas a manejar. Y entonces puedes darte cuenta de que en el ámbito científico, en las mejores revistas, nadie está hablando de esto. O sea, y los datos que hay son en general negativos. Y entonces es que tengas tranquilidad que los estudios no están apoyando esto. O sea, pensar si es que cuando se vio el plomo que estaba causando unos efectos, ¿sabéis lo que se hizo? Fue, entre otras cosas, eliminar la gasolina con plomo.
simplemente por el riesgo de que los niños que son más bajitos y que están más cerca de los tubos de escape pudiesen estar respirando ese plomo de las gasolinas. Imaginaros lo que es a nivel mundial que los coches no podían utilizar gasolina con plomo, tenían catalizador, o sea, eso fue un tema de miles de millones de euros o de dólares. Entonces, si los metales pesados, ojalá fuese tan fácil, ya me callo porque me enrollo, ojalá fuese tan fácil que fuesen los metales pesados, porque tendríamos que ver de dónde vienen y parar las fuentes y eliminaríamos el autismo. Ojalá fuese así, pero desgraciadamente no es así. Y entonces lo que os digo, no hay evidencias. Muchas gracias. Un aplauso para el ponente. Bueno.